fresh grays on the D roll. Pulling up, smoking haze through the back door. Let me get that fresh glaze on the D roll. Pulling up, smoking haze for days. Let me get that fresh glaze on the D roll. Pulling up, smoking haze through the back door. Let me get that fresh glaze on the D roll. Pulling up, smoking haze through the back door. Thank you.
Bienvenidos a Sport FIFA 07. Soy Manolo Lama, ya me conocen, y junto a mí se encuentra, a ver si le conocen, habla un poquito. Hola Manolo, otro día más juntos, ya huele. Ha costado mucho dinero y unas duras negociaciones, pero por fin está aquí. Ahora solo nos queda confiar en que sepa estar a la altura de las esperanzas y de la pasta que se ha depositado en él. Comienza el partido. Se ha especulado mucho sobre cómo afrontarán el partido los dos equipos y llega el momento de averiguarlo. Luisao, Osico, Pires, Forlán, pone las manos en el sitio adecuado. Patadón del portero enviando la pelota a cancha rival. Osico, Javi Venta, Cani. Kibi se quiere marchar por el lateral. De verdad que no entiendo cómo se pueden hacer esas entradas y entiendo menos al árbitro que no saca la amarilla. Los delanteros no le quieren hacer daño al portero. Contundencia a la hora de despejar el portero. No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, ¿cómo dirige la pelota con la cabeza? ¡Rápido fuera! Cuidado, que la pelota va de un lado a otro como una loca.
levanta la cabeza después de recuperar un balón complicado. Ahí no se puede hacer eso, pero le sale bien. Estevanovic. Sena. Kovacevic. El portero consigue despejar, pero el peligro no ha acabado. Cani. Riquelme. Cani. Luisao. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Sena. Pires. La puede poner de rosca. Dispara. Vaya chutazo, pero lo puso todo. ¡Qué pelota larga ha metido! Mijat. ¡Hoy va el balón! Dios mío, tiene tres tallas más de guante y por eso la ha parado. Cuando hay porteros así que te adivinan por dónde va a ir el balón, es muy complicado que los delanteros puedan marcar. El guardameta despeja la bola. Se quita de en medio el balón. Sena. Mijat. El público ya se disponía a cantar el gol. Queda mucho partido aún. Ya se sabe que una golondrina no hace primavera. Buen cabezazo. El ataque es prometedor. No hay duda, señoras y señores. Eso es falta. Está clarísimo que ha sido falta. ¡Qué listo fue! Sabía que tenía que morir en el intento. El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. ¡Josico! ¡Dios mío de mi vida, como no marque! El estadio está a punto de irse abajo. Este primer gol para los locales en cabeza. Es increíble. A ver si nos ponen un poco de sonido ambiente para que puedan apreciar lo que se respira en el estadio ahora mismo. Moraleja, no hay que tirar nunca la toalla. Quien la busca, al final la consigue. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Estevanovic. Ese balón largo ha tenido mucho sentido. Riquelme. Mijat. Esa jugada pide un gran pase, a ver qué tal le sale. Pero se va por encima del larguero. Con la confianza que le da su gol de antes, yo estaba seguro de que iba a marcar. ¿Cómo domina el juego aéreo? Mijat. Novo. Estevanovic. Y ya estamos otra vez como al comienzo del encuentro. Esto que estamos viendo repetido lo va a grabar toda su familia, porque en toda la temporada no había marcado un gol Manolo. Fallar, fallar, fallar y fallar. Al final le ha tocado marcar. Empate a uno, se restablece el empate en el luminoso. Mikel Alonso.
El balón llega a la delantera. Novo. Mikel Alonso. Pues ha cortado una clarísima ocasión de gol. ¡Qué bien el defensa! Se ha deshecho el rival maravillosamente. Y ojo que puede crear problemas. Mija. El entrenador ha conseguido formar una defensa inexpugnable. Estebanovic. Novo. Va muy bien por arriba. Qué buen balón colgado al área. Ese chico por alto es una auténtica fiera. Forlán. Un ataque muy prometedor. ¡Qué buen salto arriba! Garitano. Avanza valiéndose de un testarazo. La defensa intercepta el balón. Estebanovic. No queda mucho tiempo para acabar el primer periodo y todo continúa muy igualado. Pires. Gonzalo. Luisao. Rosato. Será saque de banda. Dios de mi vida, para sacar así, deja que saque el otro. La situación era comprometida. Balón dentro del área. Garitano. Ha tenido suerte de que no interceptaran su pase. Concluyeron los primeros 45 minutos con empate a uno. Vamos a ver qué entrenador tiene la idea más brillante para desequilibrar un partido que los primeros 45 minutos ha estado realmente igualado y, por cierto, muy entretenido. Se inicia la segunda parte. Estebanovic. Riquelme. Forlán. Está en el área. Puede hacerlo mucho mejor. A ese disparo le faltaba precisión. No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Tiene claro que el centro del campo está hundido y mete dos nuevos futbolistas. Saca la bola al largo. Pires. Guille Franco. El terreno de juego está de lo más concurrido, así que trata de abrirse hueco. ¡Uy, Dios mío de mi vida! ¡Qué patada le pegó al balón! Cani. ¡Ojo que le puede crear muchísimos problemas en el centro! Deberán sacar de banda. ¡Riquelme! Cani. ¡Ahí va! Detuvo el meta sin problemas. El portero despeja. Mikel Alonso. Aramburu. Forlán. Oportunidad de gol. Así cualquiera puede ponerse bajo los palos. Fuera problemas, debió pensar el guardameta.
Estevanovi. Novo. ¡Qué magnífico remate! ¡Riquelme! ¡Qué maravilla la asistencia! ¡Guille Franco! Y Fuentes. Forlán. ¡Qué bien le robó el esférico! A ver. ¡Gol! ¡Muy bien hecho! Está claro, siempre es mejor ir por delante en el marcador, pero ahora llega la duda de siempre. ¿Qué hacer? ¿Proteger la ventaja o intentar aumentarla? Ha tratado una y otra vez de marcar y al final ha tenido éxito. Miquel Alonso. El pase llega a su destino. Garitano. Estevanovi. Guille Franco. Les está poniendo en un aprieto con esa galopada. Tiene muy... ¡Gol! Puesto en el fondo de las mallas. Sin duda va a hacer todo lo que esté en su mano para marcar un hat-trick hoy. Se aleja más y más con ese gol. La diferencia de momento es contundente, 3-1. Despejando. Señores, es una sombra este hombre, no permite que el delantero la toque. Guille Franco. Miquel Alonso. Aramburu. Novo. Cani. Vaya patadón, y el árbitro ni siquiera le saca la amarilla. Quinardi. Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar. Javi Venta. El pase es maravilloso. Ese pase va perfectamente metido al largo. Está volviendo loco al otro equipo con esos regates. Riquelme. Centro al área. Vamos, chaval, que es tuya. A ver si es capaz de organizar una buena jugada desde el centro del campo. Javi Venta. La pega. Pires. Cifuentes. Sena. Estevanovi. ¡Qué gran zaga! ¿Cómo lo están haciendo? Buen centro. Dispara puerta.
se la ponen a huevo. ¡Qué cerquita estuvo! El balón rebota en el larguero y se marcha afuera. Gonzalo. Taquinardi. A ver, ¿a quién elige para el pase? Desde ahí la suele poner bien, a ver qué tal lo hace Manolo. Luisao. Ahí está, prohibido, no se puede perder el balón. El cielo se le abre. Vaya pedazo de gol. Hay que perder de vista a este jugador, Manolo. Ha tardado en despertar, pero podría depararnos grandes cosas. Por algo han pagado lo que han pagado por su traspaso. Juega el primer partido y marca. Mikel Alonso. Cabezazo para adelante. Qué buen balón le ha puesto. Tienen ese penalti. Podría suponer un cambio en el marcador. Se sintió desbordado y cometió penalti, Manolo. Se prepara para lanzar. Parecía una estatua de sal. ¿Cómo le engañó? No se ha movido. El portero parece haber pensado que iban a lanzar al centro, pero se ha columpiado. ¡Qué maravilla! ¡Qué dribbling! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! El colegiado correctamente indica córner. Cani. Ojo que va a tener problemas a la hora de recibirla. Luisao. Parece un defensa jugando la pelota. Garitano. Novo. Taquinardi. ¡Qué maravilla pasando! Si consigue colgar la bola, creará una buena ocasión. Mikel Alonso. Han manejado el partido y han dominado en todas las facetas. Son justos vencedores. El portero, desde luego, hoy no se ha aburrido, eso seguro. Hasta la próxima, Paco. Como siempre, hemos disfrutado, unos más que otros, con tus acertados comentarios. I'm on.